Esto es Coca-Cola. Al principio estaba todo lleno, pero probablemente esto sea CO2 que ha ido liberándose en burbujitas. A lo que vamos, vamos a intentar hacer una electrólisis. Hemos conectado el marrón, que no sé muy bien dónde está, pero el marrón va al positivo y el azul al negativo. Luego investigaremos de dónde viene cada uno. Y vamos a darle corriente, vamos a darle cañita. 12. Y ver si hay burbujeo. No sé. Mira, aquí hay mucho burbujeo. En uno de los lados hay muchísimo burbujeo, en el otro también. Pero en este es exagerado. No sabemos por el color a qué es. Bueno, corresponde, pero ya lo veremos. De momento, tenemos esto. Tic, 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 tic. Es bastante exagerado, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, que de momento está más o menos. Esto tiene más volumen. Venga, si vamos a ir dejándolo. Unos minutillos. Bueno, 5 minutitos después, a 12 voltios, y con la. Con el cable azul en el negativo. Fijaos la diferencia de volumen, pues casi el doble, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar los polos, ¿eh? Cambiar los polos y esperar otros 5 minutos o 6 minutos. A ver qué pasa. Muy bien, vamos allá. Ahora el cable negativo es el marrón. Vamos a darle y esperar, pues eso, 5, 6, 7 minutos. De momento, apreciamos aquí burbujeo, aquí un poquito. No sé, ya veremos. Ya veremos. Y parece que aquí quiere más, pero bueno, vamos a esperar. Después se ve que se van igualando los niveles. He bajado la cantidad de Coca-Cola, porque se viera mejor. Y aún así, yo creo que este podía ser el azul que fuera aquí, me imagino, y este podía ser el marrón que fuera aquí. En todo caso, y no se ve bien, yo creo, sí, que donde hay más burbujeo es en el marrón. Y el marrón corresponde esta vez al negativo, ¿lo veis? Burbujeo, que simplemente a simple vista no se ve muy bien, pero si amplío, sí se ve muy bien. Y aquí apenas hay. Tiri, 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 tiri. Devuelvo la conexión. Muchas gracias por ver ciencia.